Ay, mi cabello, güey. Porque siempre que ya voy a grabar se pone culero. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Iván. Si esta es la primera vez que visitas mi canal, bienvenida, bienvenido, bienvenida. Espero que encuentres un contenido que te guste, que te divierta, que te entretenga, que te distraiga, que te inspire, que te motive, te alegre, que te lo que sea. Y de ser así, te invito a que te suscribas picando en el botón rojo de abajo. Y si suscríbete, es gratis. Y si gustas, puedes, quieres y... por favor, ¿quieres apoyar las métricas de este canal? Comenta, comparte y pica la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un video nuevo. Oye, si ya viste el título del video, el día de hoy te traigo mi opinión sobre todas las películas que vi durante el mes de junio. Y es que este tipo de videos de verdad me gustan mucho. Esa sería, si no me equivoco, la tercera ocasión que hacemos este tipo de videos. Y a ustedes también les está gustando mucho, so it's gonna be a thing. Y estoy muy, muy, muy feliz. Pero bueno, vamos con la intro y empecemos con el video. Muy brillante. Que salió la luz de repente. Salió el sol y la lluvia se secó y Wisiraña otra vez subió. Empecemos con este asunto. Primer película que vi durante el mes de junio. Monster o Monstruo. Fíjense que se me hizo una película buena y hasta ahí. La trama básicamente se trata sobre todas las injusticias que sufren las personas de raza negra, como simplemente por ser del color que son y vivir en ciertas zonas siempre son juzgados y señalados. Este es un chico que estaba en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, y por eso lo quieren sentenciar a prisión, simplemente por eso, sin evidencia, sin nada. Y no voy a menospreciar este tipo de historias porque sigue siendo tristemente una realidad, siguen siendo cosas que suceden. Sin embargo, siento que es algo que ya hemos visto muchas otras veces. Y aunque la fotografía es buena, tiene diversas tomas que el personaje principal protagonista hace, como que mezclan eso con la película, está chido, pero se me hizo una película buena y hasta ahí, por eso tiene 3 estrellas. Ahí está la calificación y acá arribita está donde lo pueden ver. Siguiente película que vi, un chick flick bastante divertido, la verdad. Se llama Be Somebody y trata, ya saben, la típica superestrella que no quiere ser superestrella, quiere escaparse un poquito de la realidad, se encuentra a alguien que no es fan, ya saben, o sea, esa trama que también ya hemos visto un millón de cientos de veces. Sin embargo, ese tiene un final, siento yo, un poquito diferente, que le da ese toque especial a la película. No está tan cliché, entonces me gustó por eso, a pesar de que es un chick flick. Y miren, los chick flicks nunca fallan, entonces si quieren palomear a gusto un domingo que no tengan nada que hacer, pónganse esta peli, está tierna y está linda. Instant Family, familia instantánea. Esta película yo la había visto, los trailers en el cine, prepandemia, aquellos tiempos, o sea, ya tiene más de un año y medio. La verdad no recuerdo si llegó a salir o no en el cine antes de la pandemia, o si salió durante pandemia, o por qué no la fui a ver al cine, pero sí sé que le traía muchas ganas de ver. Y vaya, no me decepcionó, es comedia, está bastante tierna, está bastante graciosa. En lo personal no sentí nada súper forzado, tiene una buena historia, una buena trama, las actuaciones... vaya, es comedia, está cagada, está divertido. Y sí, lloré, obviamente lloré. Entonces es ese tipo de películas que a mí me hacen bastante feliz, se las recomiendo bastante. Siguiente, ustedes saben que yo durante este tiempo, un largo tiempo, me he estado maratoneando las películas de The Avengers. Ya solamente me faltan Infinity War y Endgame y la verdad es que estoy postergándolo porque no quiero que se acabe. Ya sé que ya viene todo lo nuevo de Marvel, los universos alternos, shalala de poli. Sin embargo, las películas es algo que yo disfruto mucho y pues... no sé, no quiero que se acabe. Sin embargo, pues ya tocó llegar a Thor Ragnarok. Y he de confesar, no sé si ya les había dicho la vez pasada, que esta es la primera vez en mi vida que veo Thor. O sea, las películas de Thor, porque nunca me ha llamado la atención como esa parte de Marvel. No sé por qué Thor nunca me ha llamado la atención. Y lo único bueno que tiene Thor es Loki. Gracias a Dios que ahora está la serie. No estoy entendiendo muchas cosas. Ya hablaremos de eso en algún momento que hable de serie, supongo. No logro entender el amor hacia Thor. Sigo sin ser fan de Thor. Se me hace absurdo. Se me hace que es un personaje un poco tonto. Lo ridiculizan bastante y lo vamos viendo, de hecho, con el paso de las películas. Y pues sí, será como... bueno, no será, es un dios todo por eso y lo que quieran, pero yo no acabo de conectar con Thor. Sorry, o sea, no,
Siguiente película que vi, Sweet and Sour. Esta película está en Netflix, es un dorama, se llama así. O no, o dorama tiene que ser a fuerza serie, no estoy segura. Personas que aman los K-dramas, los doramas y todas esas cosas coreanas y así, díganmelo abajo en los comentarios. Está divertida, está inesperada, tiene un plot twist bastante interesante, está medio ridículo. Si tú has visto algunos doramas que según yo son las series, entenderás un poco el contexto de cómo es que se maneja este tipo de películas, los actores y las actrices. Pero se me hizo muy bonita, muy tierna, está un poquito larga, pero denle una oportunidad y yo estoy muy segura que les va a gustar. Está muy bonita y les digo, tiene un plot twist bastante interesante. Porque durante toda la película te hace creer una cosa y de repente ese plot twist es como, oh, wow, wow, ¿qué? ¿Qué? Y que aparte el giro inesperado está bien logrado. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. También no sé si han notado, pero recientemente he tenido un gusto adquirido por ver películas que no son nuevísimas. Closer salió en el 2004. Sale Cliff Owen, Natalie Portman, Jude Law y Julia Roberts. La verdad, me llamó mucho la atención por los actores, porque cada que he visto algo de ellos nunca me han decepcionado. Y vi la película, siento bastante interesante la trama. Son parejas, son unos tóxicos de primera y se me hizo una película bastante interesante. Y sí, o sea, me gusta aparte detectar, lograr detectar ya con esta madurez que me manejo, según yo, qué son focos rojos, cuáles son las cosas tóxicas y verlo y no idealizarlo y verlo y decir, fuck, está muy bueno, pero está todo socialmente incorrecto. Entonces, muy buena, se los recomiendo, la verdad. La boda de mi exnovia. ¿Qué película tan más mala? O sea, tiene sus puntos rescatables que de vez en cuando me hizo reír, por eso no le di un 1, le di un 2 de calificación. Pero, wow, qué película tan desastrosa, qué película tan tediosa. Yo esperaba mucha comedia y fue... No, yo creo que intentaba hacer comedia de la película, pero no lo logra. Y no la odié, la terminé de ver completo, pero sí fue así como, ¡uy, ya! No les voy a decir que no la vean, si la quieren ver, adelante. Pero esta película sí... no la volvería a ver. Falling in Love o Amor en Construcción. Esta película esperaba muchísimo amor y sí, derraman amor, derraman miel y todo se ve venir. Es todo muy obvio. Es un súper cliché. De verdad, de verdad, de verdad. Es este tipo de películas que dices, ¿por qué, güey? ¿Por qué hacen todo tan obvio desde un principio? Ya sé que va a terminar ahí, ya sé, o sea, ya sé hacia dónde se está dirigiendo la película. Pero ¿por qué desde el minuto número 2 me lo lanzan tan obvio, saben? O sea, la misma cosa que ya hemos visto un millón de veces, una morra que tiene pedos con su morro y por eso busca un modo de escapar, escapa, por así decirlo, de su realidad, se topa con otra persona que al principio se caen gordos y claro que al final se terminan enamorando y todo termina siendo color de rosa. No se están perdiendo de nada yo diciéndoles esto, porque es la misma trama que hemos venido viendo así una y otra vez. Entonces, no la odié, está dominguera. Siguiente película que vi que muchas personas de ustedes... Male, me recomendaron, así en el cielo como en la tierra, As Above As Below. Se supone que yo me iba a espantar, me iba a paralizar, me iba a aterrorizar, me iba a quedar en shock, me iba a aferrar al sillón, así cuando la estuviera viendo, y no pasó nada de eso. Una morrita obsesionada con la piedra filosofal, literalmente, además me daba mucha risa porque me recordaba a Harry Potter, pero está obsesionada con encontrar la piedra filosofal, están en unas catacumbas en París, y engaña a mucha gente para que la puedan acompañar. Estamos viéndolo todo como en un tipo La Bruja de Blair, ya saben, de que con la cámara movida, siguiéndolos, no sabes qué pasa, bla, bla, bla. No me da miedo, no me mantuvo en suspenso, se me hizo la película más larga de la tierra y al final solté literal en voz alta un no mames. ¿Por qué? Porque se me hizo... Dije, güey, me perdí tanto tiempo de mi vida para que terminara así la película, es neta. En lo personal, no se las recomiendo. Si son de películas que les gusta mucho el terror o el thriller psicológico o el suspenso, la verdad no les va a causar nada esta película. Y aquí aprovecho, ¿verdad?, para hacer una pequeña pausa comercial y decirles, por favor, déjenme en los comentarios sus recomendaciones de películas más terroríficas que han visto o de thriller psicológico que digan, güey, esta película te va a gustar.
Gracias, déjenme en los comentarios. Siguiente película que vi que fue una pérdida de tiempo. ¿Qué le pasó a Lunes? Básicamente son unas morritas clonadas. Cada una tiene el nombre de un día de la semana: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Pero lo curioso de ellas es que solamente pueden salir los días, o sea, solamente pueden salir de su casa los días de su nombre. De que tú eres Lunes, solamente puedes salir los lunes. Tú eres Max, solamente puedes salir los martes. No tienes que involucrarte con nadie más de las personas con las que todos los demás días se involucran. Un día el lunes desaparece y ahí empieza como un revuelo porque la gente sabe que ellas existen, pero no deberían de existir. Ay, siento que fue una película que pudo haber sido muy buena, pero la hicieron muy mala. Sorry si a ti te gustó. Para todo hay gustos. En esta ocasión, esta película no fue de mi total agrado. Por eso la calificación que tiene. Siguiente película, que esa sí me gustó, me encantó, fui muy fan, les digo gracias Amazon, gracias Netflix, gracias a todos por estarme arrojando estas recomendaciones maravillosas. Algoritmo 10 de 10, a veces. Tesis es una película española. Esta chica lo que quiere averiguar es por qué está tan normalizada la violencia en las películas, qué es lo que nos genera, y ella empieza a indagar cada vez más en qué es lo que ocasiona en el ser humano. Y mientras empieza a indagar, obviamente empiezan a pasar cosas a su alrededor, hay asesinatos, hay tortura, está muy denso. Siento yo que entra un poquito en el tema del gore, porque en algunos puntos está medio explícito el asunto. Pero vaya que es una gran, gran, gran película. Está en Prime, se las recomiendo. Si les gusta el terror psicológico y les gusta un poquito el gore y les gusta todo ese tipo de cosas, chica, esa es la película que deberías ver en estos momentos, en lo que sale algo nuevo, novedoso, que nos espante o nos mantenga aferrados al sillón como este Vito. Pasamos de Tesis a Lady Rancho. Claro que sí, esa es una película mexicana que salió en el 2019, no tiene mucho. Yo era algo que dije, güey, mira, no tengo nada que ver hoy, no tengo ganas de buscar, no me están arrojando aquí nada que me interese. Vamos a ver Lady Rancho. Y oye, me divirtió mucho, se me hizo muy graciosa. Obviamente sí está medio ridícula, pero dale una oportunidad, está cagada la película, las risas no van a faltar. Y siento que es una película que se te va así, rapidísimo. Entonces dale una oportunidad a Lady Rancho. Está muy divertida. Está muy divertida. Dale una oportunidad. Souvenir. ¿Cómo puedo explicar esta película? Es una morrita que tiene problemas familiares. Renta su vientre o alquila. ¿Está correcto decir renta? ¿Alquila? It's the same shit. Renta, alquila su vientre a una pareja. Pero la pareja es como súper aprensiva. Ella tiene su vida aparte. Tienen ahí un caos. Es como todo este dilema de, güey, pues estoy rentando mi vientre, pero es mío, pero es mi vida. Pero entiendo que ahora parte de lo que soy en esos momentos le pertenece a otras dos personas, la mamá y el papá, o en este caso la película específicamente que estoy hablando es una pareja heterosexual. Pero yo quiero seguir haciendo cosas, pero no quiero que la gente se entere que yo me rento. Pero ¿cómo ve la familia de esta pareja esa situación? Está interesante, o sea, la trama, la verdad, al principio no sabía de qué iba, simplemente la puse. Pues es toda esta trama extraña. Siento que pudieron haberla llevado mejor, porque en algunos puntos sí se torna bastante lenta, sin embargo es una buena película, entonces se las recomiendo. Suburbicon. Bueno, esa pinche película que vi. Con Matt Damon y Julianne Moore, es una película que siento yo que en un principio tiene un potencial inmenso, 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 y en vez de ir hacia arriba va cada vez más en picada, porque todo es tan, tan pinche obvio y no se está resolviendo nada del problema principal de la película que te empieza, o al menos en lo personal, a desesperar y dices, güey, ya no, o sea, ya no puedo más. O sea, ¿por qué me vendes una trama maravillosa y de repente me la tumbas? Eso fue lo que pasó con Suburbicon. Es del 2017, les digo, no estoy viendo cosas que no son tan nuevas, pero siento que tenía todo el potencial y lo desperdiciaron terriblemente. Esa es la realidad. Un clásico de clásicos de la comedia romántica, El diario de Bridget Jones. Vi la número uno. Hace mucho tiempo que no las veía. Ya me eché la trilogía, spoiler alert. Y he de decir que mi favorita, sin duda alguna, es la número uno. Es la mejor y ahí se debió de haber quedado, si me lo preguntan.
no tengo que contarles de qué trata. Ya medio mundo la ha visto. Si no la ha visto y te quieres reír un gran rato y de manera muy divertida, vela. Por favor, vela. Ant-Man and the Wasp. Esta película, no sé por qué no la había visto. Creo que porque en su momento no me gustó Ant-Man. Ahora que la vi, no me encantó. No es mi favorita, sin embargo, me gustó. Y esta, yo entiendo que este tipo de películas de Marvel, de los Avengers, se tienen que hacer porque es parte de todo el universo y los necesitan a Ant-Man y así, y es parte importante para las películas finales y el universo y todo esto. Sin embargo, si hubiera existido o no, me da igual. Feliz San Valentín con mi novio Ryan Gosling. Es una película que también no es nada nueva, es del 2010, vaya, ya tiene 11 años. Y vaya, les digo, relaciones tóxicas. Si quieren ver una película de una relación tóxica que te mantenga viendo la pantalla, que digas, güey, qué pedo, que quieras entender todo y que te manden ese tipo de películas que, de las cuales no soy fan, sin embargo, siento que aquí lo manejaron muy bien y esa es la clave para que algo te guste, claro. Y tiene una trama tan interesante, tan fuerte, y tiene una historia también con un plot twist tan interesante que dices, ¡fuck! Ahí le están dando al clavo. Siento que hacen falta más películas de este tipo que estén bien realizadas, que te manejen las temporalidades de tan buena manera. Véanla. Y además Ryan Gosling también es un gran actor. Véanla. El demonio neón o The Neon Demon. Ay, ya, es que de repente digo muchas cosas y suenan raros ya. Una chica que quiere, está como bien raro. Siento yo que es como un trip psicodélico, como si te hubieras metido drogas. Porque eso es lo que me han enseñado las películas, porque nunca me metí ese tipo de drogas. Psicodélicas que te hacen ver como todo en colores y resplandeciente y empiezas a ver cosas que no son, imaginarte cosas que no son. Y está interesante porque siento yo que nosotros todos ya tenemos como un background, un contexto donde nos han enseñado que la vida de los modelos, pero más enfocada a las modelos en este caso, es muy tormentosa por todo lo que tienen que pasar, cómo sus vidas literalmente son valuadas en por cómo se ven, cuánto pesan, cómo les queda la ropa, qué tan bien se ven frente a la cámara, qué tan jóvenes o nuevas son, si ya llegó una nueva, tú ya eres desechada. Y cómo empieza toda esa toxicidad, vaya, les digo, alrededor de las personas nuevas, ¿no? Es porque no soy tan bonita como tú, ¿qué tienes tú que no tenga yo? Y todo eso lo llevan a un trip bien loco, es thriller psicológico la película, donde no les puedo contar el final, pero sí dices, ¿qué pedo en lo que caen estas morras? Por la envidia de no ser la modelo del momento. Entonces, véanla, está bastante interesante, siento yo. My Girl, mi primer beso. Esta película donde sale Macaulay Culkin de chiquito, todo bebecito, cuando era un inocente, criaturita. Y Anna Chlumsky también. Qué bonita era ella de chiquita, ¿no? Bueno, también es bonita ahorita, pero también bonita. Yo no recuerdo haber visto esta película antes. Sin embargo, sabía que existía. Y ahora que la vi, me encantó, me fascinó y claro que yo no esperaba que pasara ese algo que espera, que me rompió el corazón en un millón de pedazos. De verdad es una película hermosa en todos los sentidos, necesito que todo el mundo la vea. Es de las pocas que tiene 5 estrellas en este mes, entonces véanla por favor, es maravillosa. Una Mujer Fantástica, película chilena. Les digo que los chilenos están ahí colando poco a poco en el cine, lo están haciendo bastante bien. Esta película chilena y está muy fuerte porque siento yo que narra una realidad de la cual todos sabemos, pero no muchos hablamos porque sigue siendo, yo pienso, como un tema medio tabú, aunque no debería. ¿A qué me refiero con esto? Habla sobre una mujer transgénero, si ya es. O sea, si era hombre y ahora es mujer trans, ¿no? Pues sí. Sí, ¿no? Está correcto lo que estoy diciendo. Ven, somos ignorantes totalmente en el tema. Tiene su pareja. Ya son adultos los dos.
este hombre, antes de ella, ya tenía una vida, ya estaba divorciado y todo, pero tenía hijos, obviamente, tenía una exesposa. Lamentablemente este hombre le da un paro cardíaco estando con ella. Y claro que todas las miradas es como, güey, fue tu culpa, seguramente tú lo mataste, o sea, ¿por qué? Porque eres trans, y te empiezo a discriminar, y te empiezo a tratar mal, y te acoso, y te voy a buscar, o sea, ni sabemos que las personas como tú hacen cosas malas con tal de lograr lo que quieren, deja de joder, o sea, todo lo que una persona tiene que vivir en esta sociedad de mierda solamente porque no están listos para aceptar que no todos en este pinche mundo somos iguales. Que hay personas que nacen en el género incorrecto. Que hay personas que tienen otros gustos. Que hay personas que aman a todos. Y está bien duro ver esa realidad reflejada de una manera en la que sabemos que existe, pero decidimos ignorar tristemente. Entonces, siento que es una película bastante buena. Está un poquito lenta, siento yo, que es lo que le bajó un poco la puntuación. Pero es una buena película. Ay, amigos, la peor película que vi en el mes se llama Awake, está con Gina Rodríguez. Gina Rodríguez es la que sale en Jane the Virgin. ¿Sí se llama Jane the Virgin o Jenny? No, según yo es Jane the Virgin. Es la peor película del universo, ni siquiera quiero hablar de ella, no tiene sentido. Me aburrió, está larga, me dieron ganas de decir, no mames. Durante toda la película, lo único que yo decía es, ¿por qué no la quitas y sigues con tu vida, Valeria? En vez de estar quejándote. Pero yo esperaba que en algún punto la película se pusiera buena y no, va empeorando y empeorando y empeorando y está de hueva, está terrible, no tiene sentido, no la vean, gracias. Suspira, otra película de thriller psicológico, cine de arte, contemporáneo raro. Ya sabemos que siempre que hay películas de bailarines hay dos cosas, o está la clásica bailarina de ballet que se enamora del de hip hop, ya discutimos este tema anteriormente, o están los bailarines que enloquecen, y pues ese es el segundo caso. Este es totalmente el segundo caso, donde la obsesión por las bailarinas de llegar a ciertos rangos, ciertas cosas, los llevan a formar parte de ciertos actividades y experimentos que no esperábamos, pero esto incluye demonios, incluye ritos, incluye muchas cosas que yo no esperaba ver. Es una película bastante interesante. Es esas películas que te hacen sentir incómodo. Y a mí, les he dicho muchas veces, eso es todo un arte. O sea, lograr que tú sientas incomodidad es el propósito principal de la película, y el sentirte incómodo no significa está mal porque me sentía así raro, no, está bien, es el propósito de la película, o sea, si el propósito de la película, el propósito del director, el propósito de toda la gente que está detrás de lo que tú estás viendo en pantalla es que te incomodes y tú te incomodas, aplausos, porque no cualquiera lo logra, muchos quieren hacerlo, pero no cualquiera lo logra, y esta es una película de ese tipo, de verdad, es nada de lo que esperan y les va a gustar. ¿Recuerdan que hace unos momentos les dije que vi Bridget Jones y que la 1 es la mejor de todas? Bueno, pues vi Bridget Jones 2, que es Al borde de la razón. Y vaya, qué película tan más mala, güey. O sea, no se hartan de humillar a Bridget, no se hartan de ponerla como una pendeja, no se hartan de ponerla como una mujer desesperada al borde de la tragedia, no se hartan de ridiculizarla, de verdad, es molesto, es tedioso, es... Y no me gustó nada, o sea, no me gustó nada porque a lo mejor en el pasado, si la llegué a ver, que no me acuerdo, me resultaba divertido, pero ahorita ya no es divertido, es ridículo. Es humillante y es la peor película de la trilogía. Tenemos que hablar sobre Kevin, we need to talk about Kevin. Sale Ezra Miller y Tilda Wilton, dos actores muy buenos. Yo no sabía qué esperar de esta película y básicamente trata de la relación sobre la mamá con su hijo, que tiene que tener algún tipo de problema, pero no lo dicen bien en la película. No sé si lo dicen en el libro porque sé que es una película basada en un libro. Sin embargo, está muy fuerte cómo la relación madre-hija está de la chingada y la problemática viene del niño y cómo todo lo que empieza mal termina mal. Entonces, no puedo hablar mucho al respecto, pero es una película muy cruda, muy fuerte. Tienen
tienen, literal, tienen que verla. Tiene un 4 de 5, no tiene un 5 porque no es que yo sea morbosa, sin embargo, sí me hubiese gustado ver un poco más de la tragedia final, o sea, un poco más del desarrollo, no solamente el desenlace. Entonces, sí, pero está muy buena, véanla. Uf, una película que también es la de las pocas que tiene aquí 5 estrellas de 5, que no es la primera vez que la veo, de hecho es la 1,000,000ésima vez que la veo. Me encanta el libro y me encanta la película y me encanta Brad Pitt en El Club de la Pelea. ¡Wow! ¡Wow! O sea, ¡wow! No sé en qué mundo, planeta o de qué bajo, debajo de qué roca vives. Si nunca has visto la película de Club de la Pelea, no les voy a decir que si nunca has leído el libro, pero si nunca lo has leído, ¡wey! ¡You must do it! Porque es igual de maravillosa que la película. Aquí sí los dos están, ¡uf! Maravillosos. Sale Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bonham Carter y es una joya de película. Y lo único que yo les puedo decir es que la regla número uno del Club de la Pelea es que nunca hables del Club de la Pelea. Así que si quieren saber de qué trata, van a tener que verla. Ah, siguiente película que vi, que les voy a decir que la vi porque me harté y la quité. O sea, no les voy a mentir, la quité y aún así la califiqué. Se llama Jamás Besada, Never Been Kissed. Es una película tan mala, güey, tan mala, tan desastrosa, tan terrible, tan humillante, tan ridiculizable para la protagonista principal, que no me acuerdo cómo se llama. Si yo pudiese haberle puesto cero, le ponía cero, pero Letterboxd no me dejó ponerle cero, entonces le puse .5, pero es un cero. Es una película que está encargada de demostrar qué tan estúpida es la personaje principal. Me desesperó, no la terminé de ver, no sé a qué minuto llegué, pero estoy segura que me hizo falta mucho de la película y ¡oh! ¡Qué película tan más fea y terrible! Y por último, una joya de película que vi que me recomendó mi papá. Es Snatch, Cerdos y Diamantes. Es una película tampoco nueva. También sale Brad Pitt y vaya, güey. O sea, yo justo les decía a mis papás que siento que en mi generación le hizo falta un hombre como Brad Pitt porque no tenemos a alguien así. O sea, me puse a pensar y dije, Zac Efron no le llega a Brad Pitt. O sea, Brad Pitt era sexy, era guapo, era bonito, era perfecto. O sea, su cuerpo, su cara, su pinche actuación. No tenemos un Brad Pitt en esta generación. ¿Qué chingados hicimos mal? Es una película de comedia bastante divertida. Tiene humor negro, tiene mucho sarcasmo, mucha testosterona, muchos hombres, mucha pelea, mucha trampa, mucha matazón, mafiosos, gitanos. Todo está muy divertido. Yo se los recomiendo mucho. No está disponible gratis en ningún lugar, así que yo la renté, la tuve que rentar por Prime, si no me equivoco. Me costó 45 pesos la renta, pero valió cada maldito centavo. No tiene un 5, sin embargo, tiene un 4, que es una muy buena calificación. Les digo, si te gusta el tipo de humor negro, sarcástico, y donde vas a ver a un montón de hombres pelear... pelear, matarse e insultarse y golpearse y demás, pues esta película te va a gustar. Pero bueno, hasta aquí llegó el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Déjame allá abajo en los comentarios, como te mencioné hace rato, las películas que más miedo te han dado, de thriller psicológico, de terror, de lo que tú quieras, que tú digas, Valeria, esta película la tienes que ver porque va a ser que te hagas pipí en los calzones. Así. También dime cuál fue la mejor película que viste durante el mes de junio. Y si ya viste alguna de las películas que yo mencioné y te gustó o tienes una opinión distinta a la mía, por favor, déjamelo allá abajo en los comentarios que yo te voy a estar contestando muy, muy pronto. Recuerda que yo tengo redes sociales. Me encuentras como Vale Bigotes en todos lados. Instagram, TikTok, Twitter y Facebook. Y tengo un precioso y hermoso podcast en el que subo video nuevo cada viernes a las 11 de la mañana. Y lo puedes escuchar por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Himalaya, iBooks, y lo puedes ver y escuchar aquí en YouTube. Yo soy Val, te mando un beso, sígueme en redes sociales, los quiero, les mando un abrazo enorme, bye.